Buenas tardes a todos, a todas las personas que nos acompañan en el canal de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos a la segunda conferencia de este ciclo que acompaña el proyecto Resignificar la plazoleta de la Avenida El Dorado con carrera 98. Mi nombre es William Alfonso López Rosa, soy profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas, coordinador de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional. A nombre del Ministerio de Cultura de la Universidad Nacional, les doy la bienvenida a este espacio en el que vamos a desarrollar esta segunda conferencia. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, el profesor Mario Omar Hernández, yo quiero que la profesora Juanita Montoya nos haga un breve contexto de este proyecto que yo creo va a resultar muy, muy interesante y muy significativo para la historia del patrimonio en Colombia. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta conferencia de nuestro ciclo de conferencias. Es la segunda conferencia que tenemos. Este ciclo de conferencias hace parte del proceso de participación, formación que nos va a llevar a definir algunos criterios o de hablar sobre algunos criterios, de reflexionar sobre algunos criterios clave para después proceder al desarrollo del diseño urbano que se denomina anteproyecto para la resignificación de la plazoleta Avenida El Dorado con carrera 98 y la apropiación del monumento a Isabel la Católica y Cristóbal Colón. Tenemos otra serie de conferencias que van a estar acompañando este proceso. Recordamos pues que mañana tendremos la conferencia Monumento e Hito Urbano, una hipótesis a cargo de Germán Mejía Pavoni a esta misma hora y por este mismo canal de YouTube de la Facultad de Artes. Llegando de Semana Santa tendremos una conferencia que se llama Hacemos Presencia, recomendaciones para la autorrepresentación de poblaciones en el espacio público a cargo de Manuel Sevilla, quien es profesor de la Universidad Javeriana de Cali, y de Luis Alberto Sevillano, que es el director de poblaciones del Ministerio de Cultura. Y posteriormente, el 20 de abril, tendremos la conferencia denominada De los pedestales a las ágoras, retos públicos de las multitudes. Y posteriormente tendremos una última conferencia a cargo del Ministerio de Cultura, quien va a cerrar pues este proceso hablándonos de manera ya más específica sobre las esculturas de Isabel la Católica y Cristóbal Colón. Dicho esto, le dejo nuevamente la palabra al profesor William López para que podamos iniciar esta interesante conferencia que nos convoca el día de hoy. Gracias, Juanita. La persona que nos acompaña hoy, pues tiene ya una larga trayectoria en Colombia. Él es científico de la conservación del patrimonio cultural, ingeniero químico de formación y máster en ciencias en ingeniería de la Universidad Mendeleev de Moscú. Es experto en cultura material, conservación preventiva, gestión en riesgos del patrimonio cultural. Su trayectoria profesional se ha enmarcado en la docencia universitaria y en la investigación, así como en asistencia técnica a instituciones culturales. Tiene una larga experiencia, digo, en la formulación de proyectos en el campo del patrimonio cultural, curaduría de exposiciones patrimoniales y trabajo con patrimonio y comunidades. Mario Omar, muy buenas tardes, muy buenas noches ya tal vez. Muchas, muchas gracias por haber aceptado el reto de compartir tu punto de vista sobre la coyuntura y particularmente sobre la significación en las diversas capas de sentido que tiene el monumento del que nos ocupa hoy. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a Juanita y a William por esta invitación. Muchas gracias al Ministerio de Cultura por generar este espacio. También quiero agradecer especialmente a Lina Castillo y Rocío Morales por el informe técnico que hicieron, que creo que ha sido un sustento muy importante para el trabajo que venimos desarrollando los conferencistas y que nos permite, digamos, contextualizar. No sé si estarán viendo mi pantalla. Sí, ya la estamos viendo. Entonces, la charla que voy a presentar hoy, más que una charla, es como compartir una serie de puntos de vistas
que quizás puedan aportar a estas discusiones que se van a realizar. Creo que estas discusiones han sido muy amplias, pero creo que mientras más puntos de vista, mientras más experiencia hay en el campo de las esculturas, de los monumentos en el espacio público, más elemento va a tener la sociedad y las diferentes comunidades a emitir juicios, a tomar una posición, y también creo que va a permitir a la Universidad Nacional en el proyecto de repensar y resignificar estos dos monumentos. El título de la charla comienza porque es algo que me ha venido pasando, es una pregunta que me he ido teniendo a mí mismo, o sea, que me he hecho desde, sobre todo desde el año pasado, cuando se tumbaron o se dañaron tantos monumentos en espacio público en el país durante el paro nacional. Estas imágenes las pude tomar el día que fueron trasladadas las esculturas, luego del trabajo que hizo el Ministerio de Cultura para trasladarlas y ponerlas a buen recaudo. Viendo esas imágenes, perdón, pensaba yo a estas horas de la noche, esto era de madrugada, viendo cómo se iban estas dos esculturas prácticamente escondidas, no solamente por los temas tan álgidos que había en el momento, sino por supuesto que es mucho más fácil hacer el trabajo de desmonte en horas de la madrugada, donde las calles están vacías, donde no hay tráfico y demás. Y además, demostrar con este video que las esculturas o los monumentos en espacio público son bienes muebles. Y son bienes muebles porque se pueden mover. Y eso, que se mueva una escultura, no significa que se deprecia o que no se valora, que es algo que yo he escuchado sobre todo de algunos antropólogos. También mostrar que los bienes móviles no son solamente las esculturas en espacio público, como he oído algunos profesionales del campo del patrimonio, existen muchos, digamos, patrimonio cultural mueble, como pueden ser los libros en una biblioteca, los documentos en un archivo, todas las obras artísticas, o sea, las obras religiosas, el mundo del patrimonio cultural mueble es inmenso y por supuesto que la materialidad juega un papel muy importante en él. ¿Qué ocurre? Dentro de este contexto del patrimonio cultural mueble, las esculturas en espacio público tienen unas características muy específicas. Primero, son las que más están expuestas al intemperismo y a los temas sociales. Eso, ninguna otra tiene esa característica. Y también hay que tener en cuenta que conviven en sitios que pueden tener diferentes usos y diferentes funciones, y que también diferentes públicos, diferentes grupos sociales pueden darles diferentes significados y tener diferentes miradas sobre ellos, lo que es algo que hay que tener en cuenta. Aquí vemos una serie de esculturas de las que fueron, derribadas o agredidas durante el paro nacional. Y esta amplia gama nos muestra a nosotros que no existía un objetivo común. El monumento en sí, independientemente de la índole que tuviera, se convirtió en algo que sabían que molestaba, sabían que era una forma en la protesta de llamar la atención. Por eso encontramos próceres de la independencia, pero encontramos figuras femeninas, encontramos personajes como Jorge Eliécer Gaitán, encontramos políticos, encontramos también figuras de la colonización, etcétera. Incluso este monumento, que había sido restaurado en el año 2020 y entregado precisamente el 8 de marzo, sufrió un ataque vandálico bastante agresivo, y en este caso son figuras de mujeres, que generalmente son los monumentos en espacio público que más son afectados por acciones de tipo vandálica. Cabe notar que en esa amplia gama, una de las esculturas afectadas fue la escultura de Rodrigo Lara Bonilla. Y Rodrigo Lara Bonilla fue un mártir, y es muy chistoso que pintaran la tarja donde está escrita la frase: no se acabará la delincuencia mientras subsistan las oprobiosas condiciones sociales y económicas en que se encuentran millones de compatriotas, niños que desde el propio vientre de madres desnutridas antes de nacer ya están condenadas a la miseria. En este sentido, pienso que muchas veces las esculturas, independientemente de sus valores simbólicos, de su significado, eran agredidas. Y yo siento que es importante
llamar la atención sobre, pienso que una posición un poco romántica de la academia y de algunas instituciones que incluso debían proteger el patrimonio cultural, que comenzaron a generar una serie de teorías muy desde los escritorios en medio de esta pandemia, y empezaron a teorizar, pero un poco alejado de la realidad de la protesta, independientemente de las razones que tuviera la protesta, de la realidad, de lo justo que fuera, pero empezaron a teorizar sobre algunos monumentos específicamente. Ahora, no todas las esculturas son patrimonio, y esto es muy importante. La mayoría o la gran mayoría de los monumentos que se encuentran en espacio público no ostentan la condición de patrimonio cultural. ¿Y qué es patrimonio cultural? Hay tantas definiciones que yo podría dar varias charlas sobre ese tema, pero yo quisiera tomar estas dos porque otro de los temas que a veces achacan los antropólogos, historiadores o sociólogos a los que trabajamos en el campo de patrimonio cultural es que no estamos actualizados en la teoría o que las teorías del patrimonio cultural son obsoletas. La UNESCO define el patrimonio cultural como el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Y también hay un concepto incluso más dinámico y moderno, que es el patrimonio cultural en su más amplio sentido, es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Aquí el patrimonio como herencia y como herencia o como préstamo de las futuras generaciones es muy importante porque a veces se cuestiona por qué hay algún tipo de, digamos, de generación que se considera con el derecho de interrumpir una cadena de traspaso de patrimonio y impedir que eso pase a las futuras generaciones. Eso son discusiones que no tienen, digamos, una posición final, pero que es importante tener en cuenta. Ahora, para abordar el tema de patrimonio, a mí me parece importante usarlo desde alguna posición, porque es que organizar esta información es muy amplio. A mí me gustaría hacerlo desde la gestión de patrimonio cultural, que es una de las líneas que trabajamos en la Universidad de los Andes en la maestría de Patrimonio Cultural Mueble, y me baso precisamente en las propuestas de una reconocida gestora española que se llama María Ángeles Querol, y que ella propone que la gestión se divide en cuatro pasos. Y esos cuatro pasos creo que van a permitir entender lo que está ocurriendo con los monumentos o que nos permitirán por lo menos organizar estas ideas. La primera es el conocimiento. ¿Qué se tiene? ¿Qué estado de conservación existe? ¿Qué riesgos corren? ¿Qué pasa? ¿Qué pasado han tenido? ¿Qué futuro pueden tener? Y el carácter jurídico. Hay unos aspectos importantísimos. Aquí entran lo que son los inventarios. Colombia no tiene resuelto todavía los temas de inventario. Es un problema en el que tenemos que trabajar todos y que sería buenísimo que las academias, que las universidades también apoyaran en estos temas prácticos. Por ejemplo, no existe acceso a los inventarios de patrimonio distrital o al incluso a los bienes de interés cultural de importancia nacional. No encontramos eso en ningún lugar, aunque se podría determinar con facilidad. En este panorama de esculturas que hoy en día existen, ¿cuáles son patrimonios y cuáles no? ¿Cuáles son los valores? ¿Cómo nosotros decidimos a diferentes niveles qué es patrimonio y qué no es patrimonio? Es algo que considero yo que también hay que trabajarlo, pero en este momento hay que trabajar en función de la valoración. Y la valoración en el campo de patrimonio cultural la realizamos y a partir de las mismas normativas que trabaja la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, a partir de la Ley de Cultura 1185, el decreto 763 de 2009. Existen ya determinados una serie de criterios de valoración para el patrimonio cultural mueble, que son muy diferentes a los criterios de valoración para el patrimonio cultural inmaterial. Y esto es muy importante porque siento y he visto muchas personas o muchos profesionales que trabajan patrimonio inmaterial y quieren aplicar estos criterios al patrimonio monumental. Y esto es un problema teórico y es un problema que puede generar muchísimos problemas. Entonces, estos criterios de valoración son los que permiten determinar cuáles son los valores históricos, estéticos y simbólicos, que también creo que es algo que hay que revisar, que hay que actualizar, pero que es lo que existe en la legislación colombiana. Y yo he hecho el ejercicio de ver estas esculturas de Cristóbal Colón y la Reina Isabel, cuáles de estos criterios de valoración cumple y
y cómo y el desconocimiento que existen sobre estos valores, que creo que puede ser elementos importantísimos para una museografía o para una puesta en escena de estos monumentos que son en este momento patrimonio cultural de la nación. La antigüedad. La antigüedad está definida, por ejemplo, en la resolución esta, 395 del 2006, donde se declaran como bienes de interés de carácter nacional categoría de bienes muebles ubicados en el territorio colombiano. Y ahí hay un criterio clarísimo de tiempo, donde se consideran que todos los bienes culturales realizados anterior al 31 de diciembre de 1920 son patrimonio cultural. En este caso, vemos que, y lo hablaba muy bien Sebastián ayer en la historia que contaba, y es que el monumento ya fue inaugurado en el año 1906, es anterior a 1920, y se empezó a planear en el año 1890. O sea, cumple con un criterio de antigüedad, e incluso encontré en estos días esta fotografía que pertenece o que está ubicada en el año 1906, en diciembre, en el Bogotá Ilustrado, me parece. Quizás es una de las fotografías más antiguas que yo he visto, por lo menos fechadas. Perdón, Mario Omar, te interrumpo un minuto. Me dicen que en el canal tienen un problema de volumen. Vamos, ¿será que tú le puedes subir un poco al volumen de tu micrófono, por favor? Ya no tengo más. Okay. ¿Ustedes me oyen bien? No. Ok, adelante, adelante. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Gracias. Adelante. ¿Ustedes me oyen bien? Sí, en la plataforma sí te estamos escuchando bien. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Bueno, continúo. El tercer criterio es la autenticidad, determinada por el estado de conservación del bien y su evolución en el tiempo. Se relaciona con su constitución original y con las transformaciones e intervenciones subsiguientes, las cuales deben ser claramente legibles. Las transformaciones o alteraciones de la estructura original no deben desvirtuar su carácter. Y esto es muy importante porque existe documentación, por lo menos en los últimos años, y si comparamos con las fotografías anteriores, vemos que estas dos esculturas a la fecha continúan manteniendo su autenticidad. Aquí vemos algunas imágenes de procesos de intervención frente a diferentes actos que se hicieron en el 2014, 2019, 2021 y hoy por hoy en el 2022. Aunque la escultura ha sufrido este tipo de acciones, son acciones, digamos, que son reversibles y han permitido que el trabajo de los restauradores de bienes muebles logren mantener y rescatar los valores que se tratan de conservar en estas obras. Y esas son imágenes del estado actual que yo pude tomar en una visita que hice a la Estación de la Sabana para hacer otro trabajo, pero aproveché y las tomé recientemente. O sea, hoy por hoy las esculturas se encuentran en un estado de conservación muy bueno y mantienen la autenticidad. La autoría. La identificación del autor también es importante, pero no solamente que esté identificado el autor. En este caso, es importante reconocer quién es este autor. Este autor, César Signolfi, fue un escultor italiano que llegó a Colombia en el año 1884 y que fue profesor de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Y este señor, además, fue rector a la muerte de Alberto Urdaneta y después lo sucedió Epifanio Garay. Fue profesor, si ustedes miran en este caso una lista de la plantilla que había en aquel momento, eran personas que después, o artistas que después fueron muy importantes para el arte colombiano. Se habla también, y lo cuenta Carolina Vanegas en su libro, que la escultura, digamos, académica en Colombia empezó con la llegada de César Signolfi. Entonces, en ese sentido, creo que para los artistas, para los escultores colombianos, para las artes plásticas, la obra de Signolfi es muy importante y esta es quizás la única obra importante de él que hay en Colombia. Perdón, algo hice mal. Ah, bueno, es importante también que Signolfi fue traído por sugerencia de Petro Cantini, que es un arquitecto que tuvo un papel importantísimo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y también con Luigi Ramelli, que fue el que dejó toda la familia Ramelli, ellos
participaron en la creación de importantísimos monumentos y en la creación, digamos, de una Bogotá un poco más moderna y que hoy por hoy son de los edificios que tienen pinturas murales, decoraciones. Hablamos del Teatro Colón, del Capitolio Nacional y del Cementerio Central. Y en estos lugares también César Sigismondi dejó su huella. Por último, es importante ver otras obras de él. Hay muchas reportadas en Portugal, pero quizás esta escultura es una de las más importantes, la estatua de Ciro Menotti, que está en una plaza y que está firmada por él y que tiene una calidad plástica y es muy reconocida. Hubo otros intentos de César Sigismondi de hacer esculturas, pero fueron fallidas en Colombia. En ese sentido, pienso que relacionar estas esculturas con un artista que además fue tan importante en la formación artística colombiana y en la arquitectura es un elemento importante a tener en cuenta a la hora de transmitir la importancia que tiene esta obra. La constitución del bien se refiere a los materiales y técnicas constructivas de la elaboración. Este es un tema que a mí me apasiona porque es uno de los temas que yo más trabajo. La obra tiene escrita la Fundación Lippi, incluso Pistoia, que es el lugar de Italia donde estaba la fundición. Aquí vemos a Pietro Lippi, que fue el autor y era un reconocido fundidor. Esta era una de las, digamos, de las fundiciones más importantes que existía en Europa a finales del siglo XIX y el siglo XX. Y allí se fundieron monumentos tan importantes como el de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Berna, que aquí vemos que está firmado. Lippi Pistoia, además, y es importante que encontré, y eso lo hice muy recientemente, un proyecto de restauración que se hizo sobre este monumento. Está en alemán, pero gracias a la bondad de los traductores en línea fue posible tener acceso a la información, y fue un hallazgo muy interesante, y es que he tenido la oportunidad de hacer análisis para estas obras en dos ocasiones, una vez en el 2014 y ahora en el 2021 para el Ministerio de Cultura, con quien la Universidad de los Andes tiene un convenio, y estudiando la composición material de estos bronces, encontramos que es un bronce que tiene elementos como plomo, estaño, zinc y cobre y también un poco de hierro. Es lo que se define dentro de la ciencia de la fundición como un bronce de cañón, que es la misma composición que tiene este otro monumento que fue estudiado en Berna. La fundición tiene aportes importantísimos a la escultura europea. Vemos esculturas en Cracovia de Nicolás Copérnico, en Varsovia de un poeta polaco. También en América Latina tenemos el monumento Justo Rufino Barrios en Guatemala. Existe un monumento muy importante a la independencia de Bahía, donde por problemas de tiempo no lo incluí, pero que incluso ya pone elementos ya indígenas dentro de esa independencia. Entonces creo que es muy importante para nosotros en Bogotá contar con unas obras de arte hechas en Europa a finales del siglo XIX en una de las fundiciones más importantes y que han producido esculturas para diferentes contextos y que hoy por hoy se conservan como motivo, digamos, de distinción y orgullo en muchos países. La forma, este es un tema que no me voy a extender porque ya los historiadores del arte han trabajado con él, pero se relaciona con los elementos compositivos y ornamentales del bien respecto de su origen histórico, su tendencia artística, estilística o diseño, y con el propósito de reconocer su utilización y sentido estético. Si uno observa estas obras, se da cuenta que son obras de una calidad increíble. Ahí toca ver, apreciar los brocados de los vestidos, los detalles de las medallas, las cadenas, el cinturón. Es una calidad en una escultura en espacio público que no abunda en Colombia. Colombia tiene, la escultura colombiana ya del siglo XX no tiene esta calidad y demás. Fíjense el rostro de la reina donde se aprecian los dientes, los detalles a lo más mínimo, las perlas en el vestido. Entonces creo que tiene unos valores artísticos por el modelado, por la fundición, que también es importante tener en cuenta desde el punto de vista de la historia del arte, de la estética y demás. El sexto criterio es el estado de conservación. Las condiciones físicas del bien plasmadas en los materiales, estructura, especialidad, volumetría, entre otros, entre las condiciones que lo determinan se encuentran el uso, el cuidado y el mantenimiento del bien. Esta es una pieza que ha sufrido transportes dentro de la ciudad,
que ha sido agredida. Incluso este daño que presenta en este momento por pintura fue realizado el 12 de octubre del año 2019, es una cosa reciente, y las esculturas de Cristóbal Colón, no solamente en Colombia, en muchos países de América Latina han sido sitios de protesta y de conmemoración por parte de las comunidades indígenas para rechazar lo que llamaban, lo que unos llaman el descubrimiento y otros llaman la colonización, como se quiera llamar desde diferentes puntos de vista. Ahora, esta escultura fue, digamos, una de las primeras esculturas que fue adoptada por una institución ajena al Ministerio de Cultura, al Instituto de Patrimonio Cultural. Este fue un proyecto del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que es una entidad que depende de la Alcaldía de Bogotá, de un carácter local, digamos, distrital, y OPAIN, que es la concesionaria operadora de la Aeroportuaria Internacional, adoptó este monumento y le hizo una restauración en el año 2014 por un valor de 73 millones de pesos. Estamos hablando de hace prácticamente 8 años. Después, el 16 de marzo, se hizo otra inversión por parte del Instituto Distrital de Patrimonio de 500 millones para restaurar 4 monumentos. Uno de ellos fue el de Isabel la Católica y Cristóbal Colón. De esa manera vemos cómo ha habido un interés de las instituciones, tanto gubernamentales como distritales, porque este monumento se conserve. Y a pesar de todas las agresiones y intemperismo y vicisitudes y la trayectoria de este monumento, hoy por hoy todavía conserva mucho de su esplendor. Ya en el año 2019, el 10 de diciembre, Italia adopta sus monumentos en Bogotá y con el alcalde Enrique Peñalosa llega a un acuerdo para adoptarlos y poderlos ayudar a su conservación y demás. Este es un proyecto que después se trunca con el cambio de administración y es algo de administración distrital, es algo de lo que después voy a hablar. Y vemos esta imagen de los monumentos que yo tomé el 16 de mayo del 2021 en pleno paro nacional, porque yo veía en mi lente el derribo, algún tipo de acción, quería documentar cómo estaban estas estructuras y se mantuvieron así durante mucho tiempo, desde el año 2019. Ya el 9 de junio llegan los MISACs y algunos manifestantes queriendo tumbarles, se genera ese episodio que todos conocemos, hasta que en la noche del 10 o el 11 de junio, yo creo que era ya en la mañana, se hizo este trabajo que lo hizo. Tuve la oportunidad también de estar presente viendo el trabajo y acompañando a los restauradores que estaban al frente de este proceso. La restauradora Lina Castillo, que fue un trabajo impecable y que pienso que quizás es una de las acciones más importantes que se hicieron por parte de las entidades, digamos, de patrimonio, porque permitieron poner a buen recaudo estos monumentos y evitar que ocurriera lo que ocurrió en la ciudad de Barranquilla, que desde mi punto de vista es un acto lamentable, porque no solamente se derribó, sino se hizo una acción de una violencia que pienso que en un país como Colombia este tipo de acciones deben ser cuestionadas y deben ser, digamos, también motivos de ¡Ya está tumbada, hermano! ¡Ay, como si no lo hagan! ¡Esto no, en ninguna ciudad la falta montar! Estas acciones no las hicieron grupos indígenas, fueron manifestantes de otra marcha, y desde mi punto de vista es una acción muy lamentable, ya que esta escultura fue donada por la colonia italiana Barranquilla, que es una ciudad que tiene mucha migración, y era una de las esculturas en mármol de Carrara más importante y más bella de la ciudad, y Barranquilla con ella perdió una gran obra de arte.
Bueno, siguiendo en la condición, este fue el estado en que quedó el pedestal, que creo que es algo que ustedes, que es importante tener en cuenta también. Así fue ya en junio del año 2021, fue pintado, un poco resignificado, apropiado por los indígenas. Hoy por hoy, esa fue una foto que yo tomé hace poco. Venía del aeropuerto en el taxi, la tomé de pasada, como uno veía los, no lugar, como le dicen, o monumentos de paso, y en este momento se encuentra limpia, esperando, no sé qué, algo que se decidirá, me imagino, próximamente. Ahora, después de esto se hace todo el trabajo de restauración, que es un trabajo de verdad que es muy complejo, que es un trabajo que tiene que tener una capacitación técnica y académica, y que es un trabajo que a veces no es reconocido como se debería por la sociedad. Aquí hay unas imágenes que me han brindado las personas que han trabajado en el proyecto de restauración. Esta personalmente me hace una imagen maravillosa de este proceso y da cuenta de cómo ese trabajo se hace incluso a veces en horas de la noche. En este caso ven ustedes los trajes para evitar que las abejas que tenía la reina, bastante simbólico que la reina estuviera, tuviera en su interior un panal de abejas, y también la protegieron muchas veces de acciones vandálicas porque podían picar a las personas que se acercaban a ella. Entonces en esas condiciones se trabajó el trabajo, y en este momento las esculturas ya se encuentran en muy buen estado. A pesar de todas las vicisitudes, a pesar de los intentos, las esculturas permanecen, y pienso que es muy importante observarlas. Y también algo interesante que creo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer algún tipo de diseño es la imponencia que tiene, o la relación que genera con el espectador cuando la escultura está a ras de piso. O sea, ese hecho de subir una escultura en un monumento, en un pedestal, le da otro significado, le da otro carácter, le da otra jerarquía, y impide también apreciar la calidad material, la calidad estética de la obra, que cuando uno es capaz de verla, prácticamente tocarla, cambia completamente el sentido de estas piezas que a veces son imponentes. El contexto ambiental, contexto urbano y el contexto físico son tres contextos que se parecen bastante. Yo no voy a profundizar, yo veo que la charla de mañana va a ser precisamente sobre un mito urbano, pienso que este va a ser el fuerte de la clase, entonces quise solamente mencionar algunas cosas, y es que en el sentido de que a veces se habla de que en las discusiones, en el taller en el que participé, veía que la gente hablaba de que en estas discusiones como que no se había representado, o querían que en ese monumento estuviera representado prácticamente toda Colombia. Eso es imposible. Es importante conocer que cada monumento puede tener un significado y puede tener una representación. Eso es algo que viene, que hay que discutirlo, que hay que explicarlo. Y hay que entender el monumento a Isabel la Católica y Cristóbal Colón, incluso en muchas de las páginas de internet y en mucha bibliografía aparece como las esculturas de los reyes católicos. Incluso yo al principio pensaba que eran los dos reyes cuando llegué a Colombia hace ya muchos años. Entonces, se encuentra ubicado en la Avenida 26 y en lo que es conocido como un museo a cielo abierto en Bogotá. Y si ustedes observan, fíjense la cantidad de otros elementos con otras representaciones, hay de todo. Y eso solamente en la Avenida El Dorado, pero si nos vamos a la Avenida Las Américas, la Séptima, el centro de Bogotá, y ampliamos a Colombia, pienso que esculturas hay de todo tipo, hay muchísimas representaciones, incluso algunas muy cuestionadas por lo que se está haciendo de calidad artística a nivel regional. Estos son del contexto, la importancia que ha tenido para Bogotá. Siempre han estado presentes esas esculturas desde el siglo XX en diferentes ambientes, en diferentes contextos. Y aquí llegamos a un punto que para mí es el más importante, que es la representatividad y contextualización sociocultural. Hace referencia al significado cultural que el bien tiene en la medida que crea lazos emocionales de la sociedad hacia los objetos y sitios. Revela el sentido de pertenencia de un grupo humano sobre los bienes de su hábitat, toda vez que implica referencias colectivas de memoria e identidad. Este es un punto que aquí se torna en la valoración completamente negativo. Y no solamente es en Colombia, sino en el contexto latinoamericano, si lo llevamos a otros contextos también lo vamos a ver, y es que las esculturas de Cristóbal Colón han sido objetos, digamos, de
vandalismo, han sido objetos de interpelación agresiva, de odios, o como lo queramos llamar, pero eso es un tema recurrente y no es de ahora. Hay ejemplos en América Latina, cuando el quinto centenario hubo muchas sepulturas que fueron dañadas. Chávez, el presidente de Venezuela, le hizo un juicio político a una escultura en el año 2004 y esa fue arrastrada. Pues por ahí no se sabe esa escultura dónde quedó. Creo que es un tema antiguo, pero que hay que tomar en cuenta. Pero tenemos que tener en cuenta también que esta escultura no solamente representa a Cristóbal Colón y la reina Isabel y no está tan ligada al momento de la colonización como al momento del cuarto centenario. ¿Y qué pensaban los colombianos que vivían en ese momento? A finales del siglo XX y principios del siglo... a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y esto hay que unirlo a todas las celebraciones, a todo lo que pasó en Colombia, y a un hecho que también a nivel patrimonial fue muy importante, que fue la exposición histórica americana del año 1892, y que después se repitió en los Estados Unidos en el año 1893. Aquí Colombia llevó el tesoro de los Quimbayas y fue un regalo que hizo el presidente a la reina de España y que es algo que todavía Colombia no ha podido recuperar. Tesoro de los Quimbayas, Colombia. El tesoro de los Quimbayas fue encontrado en 1891 en dos tumbas contiguas en la región de Quindío, en plena cordillera andina. En 1892 formó parte de las piezas mostradas en el pabellón de Colombia de la exposición conmemorativa del cuarto centenario del descubrimiento de América, celebrada en Madrid. Al finalizar la exposición, el gobierno colombiano regaló este conjunto al gobierno español. Se trata del más completo conjunto de orfebrería americana que se conserva de mayor calidad técnica y de mayor belleza. Está compuesto por figuras huecas de oro y tumbaga, una aleación de oro con cobre, fundidas a la cera perdida. En el conjunto aparecen representados caciques y numerosos objetos, cascos, narigueras, orejeras, brazaletes, colgantes, varillas en forma de agujas, recipientes en forma de calabaza, un silbato y una trompeta. Se piensa que los recipientes en forma de calabaza y quizá las propias figuras de los caciques están relacionados con el uso de la hoja de coca. En estos recipientes se guardaba la cal o la ceniza que se mezclaba en la boca con las hojas de coca para activar los principios de estas. Llama la atención cómo el gobierno colombiano de ese momento quiere mostrar también que Colombia tenía tesoros como los que tenía México y Perú, y eso le daba un estatus a nivel internacional. Era consciente de que eso era muy importante. Y entonces existía cierta valoración a ese patrimonio, lo que no entendemos, o a esos acervos que eran huaqueados y que eran mercancías para ellos en el momento aquel, que lamentablemente se perdieron. Pero creo que esa conexión entre lo que representan las esculturas de Colón en Colombia y las esculturas, Colón y la reina, y todo el tesoro Quimbaya que Colombia carece de él y lo hacía y que también se conecta, es un elemento importantísimo dentro de la museografía que pueda tener esta exposición, estas dos esculturas que además de Cristóbal Colón y la reina Isabel representan cómo Colombia celebraba el cuarto centenario del descubrimiento de América, como era llamado en ese momento. Y repensar, yo llamo que en esa contextualización repensar es fundamental, que este es un espacio, que este punto dentro de los criterios de valoración del patrimonio deben ser un objeto fundamental dentro de las discusiones, los talleres o las encuestas que se realicen, porque creo que hay que dar muchos elementos para que y discusiones para ver de qué manera diferentes actores de la sociedad, los diferentes grupos entienden de estos otros valores y se pueda llegar a algún tipo de acuerdo de entendimiento si no se va con una posición fija o de mucho, sí, una posición bastante, digamos, poco flexible. En esta manera, de esta forma, acabamos de hacer el tema este de valoración. Pero ahora voy a hablar de dos temas que ponía ayer Sebastián en su charla, que tenían una relación con lo que él llamaba vandalismo de abajo y vandalismo de arriba, que a su vez retomaba de Carolina Vanegas. La planificación es uno de los aspectos fundamentales de la gestión y son todas las actividades que se destinan a programar lo que en el futuro va a hacerse con los bienes culturales. Ahí entra la normatividad,
ahí entran los programas, los proyectos, los presupuestos, o sea, todo lo que se va a hacer. Y en eso a veces siento que no hay unas políticas culturales claras. Con el patrimonio cultural mueble, el Ministerio de Cultura diseñó en el año 2014 la política pública para el patrimonio cultural mueble. Lamentablemente, muchas instituciones de patrimonio, muchas academias no lo tienen en cuenta. Y llama la atención cómo el plan de manejo y protección tenía la imagen de el Jiménez de Quesada, digamos, restaurado, y eso fue hecho por la administración anterior. Y eso me parece que es algo en lo que yo quiero profundizar mucho y después voy a hablar, y es cuando hablamos del control. A mí me parece muy bueno el término que utilizan en España, que es expolio, y expolio, ellos consideran que es toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todas o alguna de las partes que integran el patrimonio. Ese término en Colombia no existe, sustituimos más de daño o deterioro. Y en ese sentido, yo hago este gráfico para mis estudiantes, pero me parece muy claro. El daño por acción es cuando la persona o un grupo de personas realiza de forma directa un deterioro a un bien. Y que este es el que llamarían deterioro por abajo, Sebastián. Y el daño por omisión es cuando la persona, un organismo responsable de la conservación o difusión, no cumple con esta responsabilidad. Consultado con un profesor de, digamos, de legislación patrimonial, Oswaldo Pinto, él me confirmaba que para ambos daños, para ambos temas, hay una legislación que los considera delito. En el caso de daño por acción, el artículo 10, que modifica el artículo 15 de la ley 397, ese artículo 15 se llama de las faltas contra el patrimonio cultural de la nación y explica claramente, yo no me voy a poner a leer legislación a esta hora, y además no es mi campo de acción. Y en el caso de omisión existe el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Y está también, cuando uno lee los artículos 112, 113, 114, 115 de la ley de 1801, todo eso se encuentra en internet, creo que es clarísimo cómo existen una serie de leyes que protegen el patrimonio y que cuestionan tanto el daño por acción como el daño por omisión. Ahora, un término, que es el daño por acción, desde el campo del patrimonio cultural se llama vandalismo y no tiene una connotación política. Es un término que se ha utilizado a nivel internacional por las instituciones más prestigiosas en el campo del patrimonio cultural, como son el ICROM o son el Instituto Canadiense de Conservación. Ellos definen 10 agentes de deterioros. Por desgracia, los monumentos en espacio público son los que más son susceptibles a muchos de estos agentes, y el vandalismo es uno de ellos, entendido como una acción consciente que se hace sobre un bien público y privado, sobre un patrimonio público o privado, y que se destruye, se hace con ánimo de destruir. Esto se hace a partir de todos los ataques que hizo en su momento hicieron los talibanes, después hizo ISIS, en las guerras, digamos, de Europa del Este, después del derribo del campo socialista, el derrumbe del campo socialista, utilizaban estos términos. Después ya el derribo de los monumentos llega a América Latina, ya después y Estados Unidos con más fuerza en estos últimos años, y ahí empiezan a haber más tensiones. Y el daño por omisión, pongo esta imagen, que es una imagen del el cementerio central, los columbarios del cementerio central, y es una foto que muestra las víctimas del 9 de abril, y es un lugar que para Bogotá tiene una importancia, digamos, enorme, y que en la alcaldía, en la administración anterior, en la administración de Peñalosa, iba a ser derribado por el Instituto de Patrimonio para crear un campo, digamos, unas canchas sintéticas de patinaje y demás. En ese caso, el Ministerio de Cultura o el Consejo Nacional de Patrimonio hizo unas recomendaciones donde que tuvieran en cuenta la influencia del cementerio central como patrimonio nacional. Parece que alguno de los asesores del distrito, del Instituto Distrital de Patrimonio o del mismo Peñalosa no entendieron bien y le dijeron al alcalde que los columbarios y la obra de Beatriz González habían sido declaradas patrimonio nacional, cosa que fue falsa. Pero esa equivocación, ese desconocimiento de los términos de patrimonio, salvaron los columbarios. Y yo pongo este video
que me parece importante para que vean cómo el daño desde arriba existe y cómo las administraciones distritales, en el caso de Bogotá, que duran 4 años, cambian completamente la política en función de sus intereses, ya sean políticos o en este caso económicos. Gran polémica han generado las declaraciones del alcalde mayor de Bogotá sobre la decisión del Consejo Nacional de Patrimonio de declarar patrimonio nacional la obra Los Columbarios de la artista Beatriz González. ¿Qué fue lo que dijo el mandatario, María Fernanda? Sandra, pues para el alcalde mayor de Bogotá esta obra no debe ser considerada como patrimonio cultural, pero adicionalmente dice que prefiere en este punto construir un parque para el disfrute de los niños de la localidad de Los Mártires. El Consejo Nacional de Patrimonio, una élite de sabios, ¿no? Artistas, gente culta, decretaron monumento patrimonio nacional, un potrero con unas tumbas abandonadas construidas en 1945. Con este mensaje, el alcalde mayor de Bogotá hace referencia a la más reciente decisión del Consejo Nacional de Patrimonio que protege la obra Los Columbarios de la artista Beatriz González y la declara Patrimonio Nacional. Ahora estos grandes artistas intelectuales irán a Londres y a París a cócteles y dirán cómo es que hicieron obras de arte para expresar el drama de la violencia. La obra está ubicada junto al cementerio central. Lo que no dirán es que dejaron a los niños y a los jóvenes de Mártires sin las canchas de fútbol, sin los patinódromos, sin los columpios, sin los juegos infantiles. Con ironía, el primer mandatario de la capital cuestionó la decisión del consejo. Desde su superioridad, estos intelectuales que no se dignaron ir allá a donde el pueblo, a donde los ciudadanos. En el lugar se construiría un parque infantil. Gran polémica. Bueno, cambia la administración y la nueva administración declara los columbarios patrimonio distrital. En este caso se le debe al buen trabajo de la Dirección de Patrimonio y al mal trabajo de la prensa, que como siempre, fíjense que incluso no se sabía el nombre, la obra de Beatriz González se llamaba Auras Anónimas y no Los Columbarios. Los Columbarios es otra cosa, o sea, entonces tanta mezcla, tanta confusión se generó todo este escándalo y hoy por hoy Los Columbarios sobreviven. Ahora, Los Columbarios en este momento, y eso está tomado de la página del Instituto Histórico de Patrimonio, los primeros auxilios cuestan 639.899 pesos. Entonces, a Bogotá le cuesta pagar esto, a esta administración le toca pagar el mal trabajo que hizo la administración anterior, y eso es indiscutiblemente, pero no pasa absolutamente nada. Entonces, ya una vez que se inaugura, el mismo Instituto Digital de Patrimonio, pero con otros actores, hará una inauguración y demás. Entonces, esto ha pasado constantemente, y esto toma un aspecto importante, y es lo que está pasando con la administración actual del Instituto Distrital de Patrimonio adscrito a la Alcaldía de Bogotá. Este es la línea de tiempo entre septiembre del 20, que se tumba Belalcázar, y algunos de las obras o de los monumentos que se tumbaron durante el paro nacional. Y yo voy a detenerme en la escultura de Jiménez. ¿Por qué motivo? Porque justo en la alcaldía de Peñalosa, esta escultura se restauró por un valor aproximado de 200 millones de pesos. No se sabe el valor exacto, hay mucho desinformación, pero lo que sí pude ver en una publicación de la Universidad del Rosario es que a partir de la restauración, la universidad, que es una de las entidades que adoptó este monumento, consiguió gestionar 295 mil millones, ¿sí?, para hacer una serie de eventos culturales, y se activó la plaza, que es la plaza Avenida del Rosario. Son elementos que no se conocen. Entonces, cuando ocurre el hecho aislado, por ejemplo, yo no sé qué pensará la institución El Rosario con toda la inversión que ha hecho, más la que no aparece, porque esto continuó en el año 2019 y 2020, ¿cuándo ocurre este hecho? Llamo la atención sobre este hecho porque este video es un video que documenta el hecho
y es, que tiene un cariz muy diferente a lo que ocurrió con las otras manifestaciones. Esto se hizo de noche, se hizo todo un performance, y fíjense, lo voy a poner, y después es un video que tiene la firma de Videocrítica, y que es una colectivo que ha tenido mucha, participación en muchos otros, y reconocimiento por parte del instituto en otras actividades. Aquí se aprecia cómo se retiran, y todo está completamente físico. Es una puesta en escena, es una obra performática. Y al otro día, ese mismo día, esas fotos las tomé yo y me presenté en cuanto supe, y ya estaba todo este tema. A mí sí me llamó mucho la atención, era que había unas polémicas muy fuertes. ¡No seas idiota! ¡La patria! ¡Esto quiere hacer! ¡Para que si cae un turista! ¡Defendemos los valores patrios! ¡Defendemos nuestra historia! Bueno, y a mí también me da mucho la atención cómo el mismo director del Instituto Distrital de Patrimonio se preocupó más por el mensaje que ponía la población: gracias por la dignidad, hermanos Misak, no solo que eran las estatuas, y esos, y la misma brigada de atención a monumentos los iba colgando en el pedestal, mientras el monumento, que es monumento distrital, todavía conserva esa declaratoria, era arrastrado sin ningún tipo de protección por los bomberos de Bogotá, y así fue trasladado en este camión y salió. Para mí, que fui profesor de la Facultad de Restauración, que conozco en Colombia, hay un número enorme de restauradores de bienes muebles, y que existen normativas y que existe una formación muy importante, y que incluso fue referencia para América Latina en el campo de la conservación del patrimonio. Esto es bastante triste. Pero eso no queda ahí. Ya el día 13 de mayo se organiza el Festival Monumenta, con este grupo de estos colectivos, perdón, que son unos colectivos que vamos a ver en varios de las pancartas, y se hace toda una actividad performática. Es más, se repitió en el 18, y si vemos, es un grupo que venía trabajando con el mismo, digamos, perfil desde el año 2000, desde el diciembre de 2020, venían trabajando en eso, y después eso es reconocido. Esto después, ante tanta polémica, el Instituto Distrital de Patrimonio presta las esculturas de Jiménez de Gonzalo, González Jiménez de Quesada, y a un, lo que llamó un mortuorio Misak. Esto me parece muy grave, esto nunca apareció en las páginas del instituto, pero que se hiciera esta actividad en un momento en que además se está haciendo un proceso para declarar patrimonio esta comunidad. Y creo que es un tema donde hay una participación ahí un poco compleja y que habría que analizar, sobre todo si vemos la conformación de esos muiscas, que vemos que hay europeos, que hay con una vestimenta del Caribe, de México, en serio, que a nivel patrimonial para mí es muy confuso. Maestro,
¿Nos cuentas para un live en vivo en Canto al Agua qué vamos a hacer en este instante? Por favor, Denise. Gracias. Bueno, esas son algunas de las imágenes. Luego se hace una convocatoria que se llama el Festival de las Artes Valientes, que es un festival que se hace, y fíjense que se llama Activando Patrimonios, y que se hace precisamente por la Profesión del Patrimonio Cultural. Se hace entre el Instituto Distrital de Patrimonio y Dartes, y justo una de las obras premiadas es el postmonumento de edición MISAC, Apropiación, Activación y Resignificación Patrimonial Comunitaria del Centro Histórico de Bogotá, Videocrítica. Aquí aparece en la imagen Cortesía, Videocrítica y de Monumenta, Festival de Monumento Participativo y Comunitario 2021. Entonces, y ese premio es para hacer el 16 de septiembre, justo el día que se cumple un año del derribo de la escultura de Belalcázar, esa actividad que fue más bien una actividad conmemorativa. Y fíjense que son los mismos, y que si ustedes buscan el Instituto Distrital de Patrimonio, continúan haciendo una serie de proyectos de apropiación social del patrimonio en diferentes lugares de Bogotá. Pero no me quise extender. Sí me llamó muchísimo la atención cómo en esas actividades yo siempre trato de participar y ver, para que no sea que me lo contaran. Yo estuve ahí presente, y este funcionario del Instituto Distrital de Patrimonio dice que el patrimonio, como lo entiende el instituto y esta administración, no es lo que está fijado necesariamente en los monumentos. No es necesariamente lo que otros nos imponen que es el patrimonio. Esto me parece de una gravedad extrema, porque es que el patrimonio son acuerdos y herencias, pero también están a veces amparados por actos legislativos. Incluso eso es grave para la academia, porque entonces tendríamos que estar cambiando los conceptos de patrimonio cada vez que hay un cambio de administración. ¿No? O sea, ya yo tiemblo cuando va a cambiar, porque resulta que puede ser que cada vez sea peor. Vemos este tipo de... Érase una vez un tal Gonzalo, ¿cómo es? Un tal Gonzalo, sobre el derribamiento del Gonzalo de Jiménez de Quesada, y en el segundo, que érase una vez un monumento que se refiere a González Jiménez de Quesada, la escultura que ponen es la del Bolívar Héroe, que es monumento nacional, y que tiene también una polémica enorme por lo que fue el derribamiento, o la demolición del monumento a los héroes en una coyuntura política muy complicada, donde había habido una apropiación social de este edificio que ya no ostentaba con la categoría de monumento. Entonces creo que hay una cantidad hay una participación clarísima en política, lo digo por incluso otros del instituto, y que va en contravía de la función que tienen en su misión, y es de proteger el patrimonio cultural que ha sido declarado por el distrito, o que ha sido declarado por la nación y lo cobija la legislación colombiana. Vemos este tipo de imágenes, postúlate, ya están abiertas nuestra convocatoria, y la imagen precisamente es el día que los indígenas o en el paro nacional se quería derribar la escultura de Colón y la reina. El mensaje es muy claro, y eso lo vemos todo el tiempo, y tengo muchas imágenes. Pilas, contamos con 5 becas que promueven proyectos que se centren en la investigación, construcción y debate del patrimonio. Es una imagen en el caso del Monumento a los Héroes, que es un tema que no está resuelto, que todavía hay mucha gente que tiene dudas, y que creo que es algo que la historia le cobrará a esta administración. Ya para finalizar, aunque tengo muchísimos más datos y muchísima más información, porque ustedes pueden entrar a la página de Facebook y darse cuenta de lo que está ocurriendo, y considero que es parte, que es una parte de mi responsabilidad como profesor y como activista en función de la conservación y protección del patrimonio cultural, es esta exposición que se está haciendo en este momento por parte de Didarte, que se llama Revisión Monumental. Y aparece de nuevo esta imagen, ya no es el Jiménez de Quesada, sino en este caso es más bien un remedio de Bolívar. Y otra de las obras que se presenta es esta de Videocrítica, que es el derribamiento. Y aquí lo dice en el texto curatorial, dice, el artista, no pongo el nombre, participa con la obra postmonumenta,
un registro audiovisual inédito que, con marcadores de realidad aumentada, da cuenta de la caída de la estatua Jiménez de Quesada, acción realizada por la comunidad Misak, con quienes el artista ha colaborado en una ardua tarea por resignificar monumentos en la ciudad. ¿Y qué se entiende por resignificar? Es un tema que me preocupa. Para concluir con esta parte, mi pregunta es, ¿el patrimonio de Bogotá y el patrimonio nacional continuará dependiendo de las administraciones de turno? ¿De qué sirve la normativa, la política de patrimonio mueble, las declaratorias nacionales y distritales si se definen los conceptos de patrimonio? Si proyectos como este que fueron realizados en el 2013, que era adopta un monumento y que está comprobado que dio efectos positivos, hoy por hoy son abandonados, las instituciones que invertían en ellos tienen dudas, porque ¿cómo vas a invertir con un socio que promueve la destrucción del patrimonio cultural mueble? Y es así, eso no es una interpretación mía, esto lo estoy mostrando y lo pueden ver. ¿Qué pasa con la Brigada de Atención a Monumentos, que era tan importante y también era tan reconocida por la comunidad en la ciudad de Bogotá? Bueno, y por último, ya para ir finalizando, que es el tema de difundir, que creo que tiene mucha relación con el trabajo que ustedes van a realizar. El principal sentido del patrimonio cultural es que la sociedad los conozca, los valore y los disfrute. Y eso, para eso está, digamos, la difusión, que puede ser desde el patrimonio mismo, los museos, los mismos monumentos tienen que tener, no pueden seguir siendo objetos obsoletos como estos monumentos que han quedado en el pasado sin uso, y la educación formal desde la primaria, secundaria, universitaria, de posgrado, la educación informal, las publicaciones, etcétera, que es algo en lo que hay que trabajar para que exista una mayor apropiación del patrimonio cultural mueble en el espacio público. Pongo a continuación algunos ejemplos de cómo se han tratado en varios lugares estos monumentos que se llaman monumentos tóxicos, monumentos indeseables, cadáveres monumentales, etc. Estatuas con vocación de eternidad o para servir de blanco a protestas contra injusticias eternizadas. Son varias las que han sido destruidas en manifestaciones contra el abuso de poder. Pero a monumento caído, monumento escondido en un depósito municipal, Berlín pone en pie como solución una especie de asamblea de estatuas tóxicas. Creo que Alemania ha dado un paso adelante con algunos monumentos porque en el pasado tuvo que lidiar con tiempos históricos como el nacionalsocialismo o la dictadura de la RDA. Pero no hemos progresado tanto con el colonialismo, un tema al que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se han enfrentado durante mucho más tiempo. Aquí reposa, por ejemplo, el atleta del escultor del régimen nazi Arno Brecker, o la campana que tiene delante fundida con una esvástica. Este busto de Lenin estuvo desde 1970 en lo que es ahora la Plaza de las Naciones Unidas de Berlín. Lo tiraron abajo y quemaron a los 2 años de la caída del muro. Última candidata al refugio de estatuas caídas de Berlín, este considerado homenaje a la esclavitud. Bueno, este es un ejemplo que a mí no me parece tan interesante, ya que colocar tantas esculturas en un espacio cerrado como un museo o un depósito impide poder verlas en el contexto, digamos, espacial. Pero hay otros ejemplos, en este caso es en Lituania, donde se hizo un parque que se llama Stalin World y tiene estas esculturas al aire libre. Y lo más interesante es que ninguna de estas esculturas es vandalizada ni agredida, sino son visitadas por diferentes, digamos, públicos con diferentes intereses. En el caso de Estonia, esta se hizo en el año 99 y se hizo a recomendación del presidente de la República, que decía en aquel momento, es peligroso pensar que ha pasado la época de Stalin y Hitler, por eso pensó que había que conservarlo como una parte importante de la memoria que cobra una vigencia impresionante en la guerra que está desarrollando en estos momentos Rusia sobre Ucrania. A mí me parece que eso tiene una potencia muy interesante. Estas son imágenes de Estonia y fíjense el efecto que ocasiona tener esas esculturas ras de piso, cómo cambia completamente la dimensión, el sentido y demás. Este es un parque, en este caso un parque subacuático que se hizo en la península de Tarantú en Crimea
y en este espacio se metieron todas las esculturas, se tiraron al mar. Este era un proyecto ucraniano, en este momento está ocupado por los rusos, pero es interesante ver estas esculturas en este contexto, y que además han sido fuerte importante de divisas. Este es en Budapest, que es el Memento Park, que es el parque de las estatuas comunistas, que también, fíjense que tienen como un concepto muy similar, ellos incluso venden estos souvenirs de la época soviética, que muchos coleccionistas les interesa adquirir, y aparecen estas botas de Stalin que corresponden a una escultura que medía 8 metros. Y por último, ya para finalizar, este es el Parque de los Monumentos Caídos, que empezó así en Moscú, donde se llevaron todas esas esculturas soviéticas de Rusia, pero que después se fue convirtiendo en museo, ya que algunos artistas empezaron a llevar obras y para venderlas, y se ha ido creciendo, y hoy por hoy conviven esas esculturas con obras de arte que se venden y esculturas que también van llevando los artistas contemporáneos. Me parece una activación interesante cómo conviven esas obras de arte, pero ya con otro significado. Y la remata esta escultura de un escultor georgiano que hizo esta escultura precisamente en homenaje a Cristóbal Colón para llevarla a España, y la escultura es espantosa y nadie la ha querido, y lo que hizo este escultor fue cambiarle la cabeza de Colón por la de Pedro el Grande, y hoy por hoy se ha convertido en la escultura más polémica en Moscú. Ya no son las esculturas soviéticas, ya que Pedro el Grande fue la persona que llevó la capital de Moscú a San Petersburgo. En Madrid, en Moscú lo odian, pero además la escultura es espantosa, mide 98 metros y tiene 100 toneladas. Yo con esto termino. Les agradezco muchísimo el espacio y que me permitan compartir mis opiniones o mis puntos de vista sobre este tema. Mario Omar, muchas gracias. No sé si me... gracias. Hay 70 personas en este momento en el canal a quienes les enviamos un gran saludo a ellos y a ellas. Y bueno, ya tenemos varias reacciones. Hay dos en particular de Diego Martínez Celis. Dice en un primer momento, ¿quién o desde dónde se define que esos monumentos son patrimonio? ¿En verdad representan a colectivos o solo a las élites que los erigieron? Y más, y un poco después comenta, no se rechaza el descubrimiento, sino su exaltación en el espacio público. ¿Qué dirías, Mario? Le diría que esta charla se grabó y que la escuche, porque creo que la charla trataba precisamente sobre eso. Entonces, posiblemente Diego de votar. Otro par de comentarios de Ingrid Frederick. Es importante que las entidades responsables del patrimonio publiquen y difundan los estudios, así como información sobre los valores de las esculturas para conocimiento público. Y un poco después, ella misma dice... En el caso del monumento de Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿qué implicaciones tiene el haberse encontrado en el área de influencia de un bien de interés cultural a nivel nacional? Bueno, con relación a lo que dice Ingrid, estoy de acuerdo con la primera parte. Pienso que todavía hay secretismo y pienso que todavía hay muchos temas que no se divulgan, ya sea por temor profesional de los profesionales del campo, del medio, o por las mismas instituciones. Pienso que tiene que haber unos espacios más, digamos, horizontales de publicidad, de saber lo que se está haciendo, y falta de difusión. De hecho, esa es una de las cosas que yo tuve en cuenta a la hora del título de la ponencia. A veces se hace un poco oculto. Por ejemplo, la restauración del Jiménez de Quesada, lo que se hizo oculto. Como el trabajo que lo que se hizo con Jiménez de Quesada, con este colectivo Muisca, se hizo oculto. Entonces, usar el patrimonio cultural o trabajarlo de una manera oculta hace que también la gente no se apropie de él, porque no lo sienta parte de lo que es. Pienso que falta muchísima difusión, muchísimo también reconocimiento al trabajo que hacen las personas que trabajan en el espacio público, que es un trabajo extremadamente complicado. Eso por un lado. Por otro lado, lo que está diciendo Ingrid con relación a la zona de influencia es un tema importante, porque el tema es que la escultura como tal no tiene una declaratoria de bien
interés cultural de importancia nacional. Pero la plaza sí, en esa medida sí pienso que deberían haber acciones para que esa plaza se le haga algo, porque quedó un monumento, el pedestal vacío que ha sido muchas veces utilizado para resignificaciones y demás, pero creo que es algo que no puede continuar así y que hay que hacer algo parecido a esto, donde participen los diferentes actores. En el caso de la Plaza de Rosario, es mucho más claro los actores que existen ahí, existen los esmeralderos, existen los trabotas, existe la comunidad de skaters, antes todo el tiempo participaba, yo tengo muchas imágenes de ellos subidos en el monumento, está el club también de fútbol que se fundó en ese lugar, está toda la Universidad Rosario, que lleva 400 años, es una de las universidades más importantes del país, y esa de hecho es la plazoleta de Rosario. Entonces creo que es un tema que también amerita una discusión de este tipo. No sé si respondí. Viviana Ortiz comenta, Mario, importante decir a la opinión pública que la palabra monumento la han convertido como sinónimo de lo español y lo hegemónico, y de los más de 700 y de los más de 700, de los más de 700 esculturas, supongo que quiere decir Viviana, solo Isabel y Colón y América lo son. Sí, es importantísimo, existen los listados. Por ejemplo, monumentos nacionales, como le digo, sobre todo ha primado la fecha, los anteriores a 1910, pero monumentos distritales muchísimos otros, y hay muchísimas representaciones patrimoniales de indígenas, de negros, de otros tipos, yo acorté la presentación, pero tenía todos los ejemplos, porque es algo de lo que pregunta. Vemos el mismo monumento que existe en, ¿cómo es? En Boyacá hay monumentos a los indígenas, en Antioquia vemos monumentos de la independencia como el Pantano de Vargas, que es un monumento más artístico y que tiene declaratoria. Otros podrían declararse, cualquier persona, cualquier colectivo está en capacidad de sustentar una declaratoria para que se declare patrimonio nacional. Existe una legislación que lo permite. De hecho, nosotros, un grupo de profesionales de la Universidad de los Andes, con el Ministerio de Cultura, logramos la declaratoria del Teatro de Marionetas Jaime Mansur, y eso es a partir del trabajo de investigación, un trabajo hecho por nosotros, con nuestros recursos. Pienso que las comunidades tienen la posibilidad de ver si esos monumentos cumplen con alguno de esos requisitos, de alguno de los criterios de valoración que exige la legislación. Estoy de acuerdo que hay que trabajar sobre esos criterios, que hay que modernizarlos, que hay que hacer más discusiones como estas académicas. No hay espacio para discusiones académicas, no hay espacio, no hay recursos para investigación. No se están dando muchos recursos para investigación por parte del Estado, ni el distrito, ni nada. Eso es un tema que a veces es muy, muy espontáneo. No hay política pública para la investigación en el campo del patrimonio cultural. Entonces creo que es un tema que no está resuelto, pero que estoy completamente de acuerdo con Viviana. El número de monumentos que existe en Colombia es enorme y diverso de todos los tipos. Hay hasta la empanada, la mogolla, hay al cerdo, al cangrejo, al hombre caimán, hay de todo. Yo tengo una presentación sobre la tipología de los monumentos, que se los puedo pasar porque es enorme. Algunos espantosos, unos muy buenos. Entonces había que definir eso. Y había que también, por ejemplo, propender porque los artistas también trabajen los monumentos en espacio público, que es algo que yo no veo que se esté haciendo en las universidades. Yo trabajo en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Artes y Humanidades, y no veo que se hagan monumentos en espacio público por parte de los estudiantes o por parte de las tesis, ¿no? Entonces creo que es algo que podría también activarse. Otro par de comentarios, Mario, y que coinciden en cierto sentido. Alexander Caicedo dice, considero que lo más pertinente para esos monumentos es que se vayan al museo para apreciar la destreza técnica de los escultores, pero que se encuentren en el espacio público es reafirmar de algún modo la violencia colonial. Y el profesor Sebastián Vargas, que te antecedió el lunes pasado, dice, yo estoy impresionado con el nivel de detalle de estas esculturas, nunca las había visto tan de cerca. ¿No crees que se pierdan los detalles puestas en pedestales lejos del ojo del público? ¿Su función como documento de la historia y objeto de contemplación y disfrute estético no se aprovecharía mejor en un museo? A ver, yo pienso que sí. Yo pienso que hay que bajar el pedestal, estoy de acuerdo y lo he dicho mucho. A mí me preocupa el museo, a mí me parece que
el concepto de museo a cielo abierto también es importante. O sea, hay que ver qué es lo que se considera un museo. O es que el Parque Arqueológico de San Agustín no es como un museo. O sea, es ese concepto de museo como de encerrarlo, como si el museo fuera menos importante, o que llevar una pieza exhibida en un museo fuera, digamos, un castigo para un monumento que está en el público. Yo pienso que por las dimensiones de estas esculturas a veces sería difícil meterlo en un museo. Yo veo, por ejemplo, lo ridículo que se ve el Jiménez de Quesada en el Museo de Bogotá, que estorba. Vi esta semana cómo estaban haciendo unas actividades sobre huertas y estaban todas las señoras y estaba en el medio como de curioso el Jiménez de Quesada, que eso no tiene nada que ver. Entonces está como castigado y bueno, listo, ya cuando venga otra administración quizás lo ponga en otro lugar, le haga un pedestal más grande. Uno no sabe lo que va a pasar con el Instituto Distrital de Patrimonio y con las alcaldías de Bogotá. Pero pienso que puede haber un espacio, el espacio público también puede ser un espacio de educación. O sea, porque algo está en un espacio público no significa que haya que dañarlo. Ahora, con Sebastián estoy de acuerdo. Yo pienso que cuando uno baja al nivel humano, una escultura cambia completamente la percepción. Incluso te cambia las ganas de tumbarlo, porque es cuando está arriba, uno está lejos, es algo que es inaccesible, que lo separa de uno. Cuando está lejos y tú lo puedes tocar y aprecias todos esos detalles, ese nivel de esa calidad, que pienso que para las escuelas de arte es enorme. Ahora ya será una decisión de las instituciones encargadas, pero a mí me parece que en edificaciones tan precarias que tiene Colombia en el campo de los museos, miren los museos colombianos, el Museo Nacional no se podía ampliar. ¿Cómo se podría meter estas esculturas en el Museo Nacional? ¿O dónde la meterían? ¿En qué lugar? ¿Habría que construir un museo? ¿En el de la memoria? ¿En dónde? Entonces, quizás hacer un parque, quizás en el mismo lugar, con una museografía interesante, contrastándolo, por ejemplo, con esto mismo que yo les mencionaba, del Tesoro Quimbaya, con otros elementos, digamos, curatoriales. Creo que hay muchas posibilidades, que hay mucha tecnología, que existen, como creo que hablaba yo, no sé si era Sebastián, sobre los medios digitales, los medios virtuales, toda la comunicación que se puede, las historias que se pueden contar con un teléfono en este momento son increíbles, las humanidades digitales. Creo que hay un potencial. Ahora, a mí me parece que un museo es tan espacio público como un parque o como un monumento. De hecho, pienso que la escultura de Colón y la reina Isabel con este acto se han valorizado a nivel patrimonial y de todo tipo, porque eran esculturas que nadie veía, que nadie visitaba. Porque ¿quién va a ir a ese lugar a ver esas esculturas? ¿Cuándo tenían una flor o cuando alguien le hacía algo? Aquí venía hasta el rey de España y nunca fue ahí, no sé, eran esculturas de paso, uno las veía ahí como un referente, pero eran olvidadas. Y poner estas esculturas en un museo es también redimensionarlas como las esculturas más importantes, es que son imponentes, hay que verlas de cerca para ver la calidad técnica, estética, material de estas obras. Pero bueno, mi opinión. Otro comentario, Lizeth Piñero, dice: vandalismo desde arriba, de eso no se habla, pero es el que se impone sobre la ciudad. Yo, Lizeth, no sé si estuviste yo hablé mucho sobre eso, hablé sobre todo en las administraciones de la alcaldía, cómo en la anterior y cómo en esta hay unas acciones completas y cómo también hay falta de recursos. Eso se habló, eso se llama daño por omisión y eso está castigado por la ley. Hace falta más activismo. Ahora, el tema no es saber, yo pienso que hay que evitar los dos vandalismos y hay que valorar y resignificar y decidir. Y hay procesos también para eliminar una declaratoria de patrimonio. Si un grupo considera que algo no debe ser patrimonio, tiene la posibilidad legal de hacer todo un documento y justificar por qué considera que algo no es patrimonio cultural. Y eso pasaría a los consejos, ya sea distrital, si es un patrimonio distrital o nacional, si es patrimonio nacional. Eso lo comprende la legislación colombiana. Es posible. Germán Pinzón dice, gracias, Mario. ¿No es un poco antiarte el acto aparentemente simbólico de tumbar estatuas y monumentos? Es un tema complicado. Por ejemplo, los artistas le ven una belleza plástica muy grande. Ya es difícil discutirlo porque creo que el arte es tan subjetivo. Y hay quien ve arte en esas intervenciones. Muchas, con estudiantes de arte muchas veces lo ven así como algo importante. Y con todo el tema de la destrucción y las ruinas y demás. Creo que eso es un tema también
a discutir sobre todo con los artistas, con las escuelas, con los teóricos de historia del arte y demás. Yo como trabajo en el campo de patrimonio, y para mí yo veo ese objeto como un documento muy potente, lleno de información, que sería una cápsula de información para las futuras generaciones, en ningún caso lo distribuiría. Si lo quieren dejar en un... por ejemplo, hay un caso interesante que les quería comentar. Ustedes vieron todos esos parques que yo mostré de los monumentos soviéticos. Desde el año 2020 se han construido en la antigua, en Rusia, 20 monumentos de Lenin y 4 de Stalin. Fíjense cómo va cambiando la valoración. Y empieza y ahora están construyendo uno de una calidad terriblemente horrible porque no tienen ya esos artistas de que eran los del realismo socialista. Que quizás como yo nací en Cuba y viví en Rusia, le veo unos valores artísticos y me conmueven, que me llevan a mi etapa de joven y demás. Pero es interesante cómo los valores van cambiando y es indiscutible que destruir un monumento de Cristóbal Colón no va a cambiar la historia. Eso es una huella, es una cicatriz que es importante tener en cuenta y es ver cómo se pensaba en este país, porque estos son monumentos que no fueron colocados por los españoles, fueron colocados por los mismos colombianos. Y según habla en la prensa, tenían una gran aceptación popular. Alexander Caicedo dice, algo positivo de esos hechos de apropiación cultural es que nos lleva a cuestionar la historia. Estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo son con los actos destructivo de manera irreversible. Yo he visto muchos actos de intervención artística sobre monumentos, lo que llaman resignificación. Por ejemplo, en Bolivia a la reina Isabel la vistieron de chola, ya me parece de una potencia increíble. Creo que Sebastián lo mostró ayer en su charla. He visto en Antioquia hicieron también toda una reactivación con los próceres antioqueños. Creo que hay muchas formas. Yo tengo también una presentación de más de 100 imágenes de Bolívar resignificado en la plaza. Y la mayoría no son agresivos. Hace 15 días hicieron un performance en la Plaza de Bolívar que lo llenaron, yo tenía la imagen por ahí, no la puse, que tengo mucha, que es un tema que me parece muy apasionante, lo llenaron de botellas vacías los recicladores. Hicieron como un árbol de Navidad, pero no le hicieron daño y lo quitaron. Y a mí me parece que también hay una forma de activación que uno no tiene que decirle a la gente cómo hacerlo, como alguna vez me dijo a un funcionario del Instituto de Visitas de Patrimonio. Pero el acto vandálico, el acto de dañar un monumento, de destruirlo, de cacharle la cabeza con una piedra, como se hizo en Popayán, o se hizo, por ejemplo, en Barranquilla, que arrastraron la cabeza de Bolívar por toda la ciudad con una soga, son actos violentos en un país donde eso se hace también con las personas y eso es un monumento que representa a una persona. Me parece que hay que cambiar también la dinámica de los actos. Y que existe el arte, que existe muchas formas de expresión que no son sencillamente martillando, destruyendo el patrimonio, que incluso hay que tener en cuenta que este es un país pluricultural y que esos monumentos también tienen un valor para otros valores simbólicos para otros sectores de la población colombiana. Y creo que es importante que todos quepan en el mapa. Si faltan hay que incluirlo, pero no significa que haya que sustituir uno por el otro o que haya que destruir uno y quitar otros, etc. Pienso que hay que y más en función de la conservación, de la inclusión, de la calidad artística de los monumentos, etc. Por ejemplo, la costa se ha llenado de monumentos de los juglares, ahí yo los mostré ahí, el de Diomedes Díaz. Todos los vallenateros tienen unos monumentos y algunos con una factura. Y Diomedes Díaz es un monumento muy valorado y muy apreciado, y tuvo una conducta machista y una conducta muy, muy también, digamos, polémica. Entonces, y estamos generando nuevos héroes, que después, en este caso, el cambio de héroe está funcionando. Hay monumentos Juanes, a Shakira, a Higuita, incluso lograron un monumento más feo que Higuita, y eso se consiguió. Y tengo una imagen también, creo que es un logro artístico increíble. Entonces creo que pienso que hay que tener más espacio para en la conversación, sin que medie la fuerza, sin que medie la acción. Es un país que está ya aburrido y cansado de la violencia. Y llegar a acuerdos, pero ir con la mente un poco abierta. Y ir sin tanta rabia y sin tanta... Y apoyarnos en la legislación. Y también hay que cambiarla, hay que modernizarla y hay que generar espacios de investigación y de discusión.
Varios comentarios te felicitan por la charla. María Estel Galvis Ortiz, Celina Rojas, Marta Pacheco te envían saludos y te agradecen y felicitan por la charla. Catalina Hoyos a su vez dice, muy interesante la charla, gracias. Bajar las esculturas de su pedestal implica la posibilidad de entender su significado e incluso cuestionarlos y reasignarlos. Estoy completamente de acuerdo. Y a mí lo que me parece importante es que el pedestal no puede utilizarse como un medio de protección para que la gente no lo toque o lo dañe. Es que el pedestal tiene un sentido también de homenaje, que es el que a veces se cuestiona en estos actos, ¿no? ¿Por qué se le hace un homenaje y se eleva a un lugar alto por encima de todo? Quizás si se logran estos personajes que son tan polémicos, y con razón, yo no estoy defendiendo en ningún momento a Colón, sino estoy diciendo que tiene mucha lectura, si se pone al nivel y se empieza a confrontar de otras formas y se empieza también a mostrar ese objeto material, que para los que trabajan la materia no es solamente el símbolo, no es solamente la simbología. Fíjense cómo a partir de la materia se empiezan a hacer conexiones con el artista y lo que representa, con la casa que la fundió y lo que representa, con el contexto cultural que le dio origen, con los lugares donde ha estado, las familias que se tomaron fotografías ahí. Creo que es un componente importante y es como y por eso incluso en inglés se llama herencia, el patrimonio, y a veces recibimos herencias buenas, pero a veces también recibimos herencias malas, y algunas herencias malas como las genéticas no las podemos eliminar hoy. O sea, no todas las herencias son positivas, ¿no? Entonces creo que eso también es un elemento a tener en cuenta. Colón es parte de lo que hoy somos, querámoslo o no. Neil López dice, ¿cómo interpretar, curar o incluir los nuevos monumentos como el de la primera línea en Cali, que no fueron hechas por un artista, sino que fue hecha por los de abajo? Yo pienso que habría que ver. Hay muchos factores que habría que ver. Habría que ver en ese caso el valor simbólico que tiene y la calidad técnica, porque hay unas esculturas de estas, por ejemplo, que cuando son hechas por gente que no conoce las técnicas, puede ser frágil, y declararla como patrimonio obliga un poco al Estado, al distrito, a conservarla. Pero pienso que eso es un tema que habría que... Pienso que cada caso es objeto de una discusión, de una valoración y de un proceso, y el Ministerio de Cultura creo que está abierto a eso, conforme está abierto, como está pasando con el campo del patrimonio cultural inmaterial, que hemos visto que es tan diverso, que se declara lo mismo en la Semana Santa que las macetas de Afeñique de Cali, que el Zampacho. O sea, creo que hay que ir sobre eso. Las declaratorias de bienes muebles son muy pocas en el país, y las declaratorias de monumentos son muy pocas. Tampoco las comunidades o los grupos o los colectivos o colectivas o hacen por nombrar un monumento. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, y lo iba a poner acá, pero no quería hacerla más larga la charla, y es que hacen esa escultura de Dylan Cruz, la hace un artista en bronce, y la coloca en el pedestal la noche que quitan el Jiménez de Quesada. Y Dylan Cruz tiene una escultura, tiene un monumento hecho por la población que han derrumbado, y la población lo pone, y pide ponerlo en la 19.3. Entonces, ahí está, hay un reclamo, hay una necesidad. ¿Y por qué no se mueve y no se moviliza para hacer una escultura de Dylan Cruz? Yo creo que nadie le pediría, porque es que lo están reclamando. Eso mismo lo vi yo en Armero, en Tolima, que existe una escultura monumental que hicieron de Juan Pablo II, que nadie visita y es muy bien hecha. En cambio, la tumba de Omaira, que es una cruz hecha, es una escultura, es visitada por todo el mundo. Entonces, ¿por qué la misma sociedad no se, o los mismos actores que quieren lograr esa integración no trabajan en función de eso? Si alguien quiere, yo le colaboro. Yo lo que pienso es que no se debe destruir. Es que destruir por destruir sin tener a veces conocimiento, sencillamente como con ese, es muy complicado. Es muy complicado porque el odio genera odio y la violencia genera violencia. Y si hoy quitan un monumento para poner otro, mañana lo rompen para poner otro, y eso va a ser así. Creo que hay que buscar espacio para la convivencia. Hay una última pregunta, Mario, dice María Estel Galvis. ¿Se oculta cuando se lleva un museo o casa de la cultura? ¿Hay que hacer toda una campaña de concientización para la conservación de estas esculturas en otros espacios como los museos? Yo pienso que en un museo, a nivel de conservación, es mucho más fácil. Porque en un museo uno tiene la luz controlada, no recibe agua, no recibe luz, no se corroe, no recibe la contaminación ambiental. A efectos de los conservadores, creo que un museo es la maravilla.
porque es que los monumentos están expuestos a las condiciones, pero la 26, por ejemplo, todo el transporte vehicular, la lluvia ácida, vemos también las palomas como cagan encima de los monumentos y tienen unas defecaciones ácidas que acaban, producen nitratos y nitritos y los destruyen completamente, acaban con la piedra. Un monumento, desde el punto de vista de un museo controlado, es muy importante. Ahora yo pregunto, ¿qué museo hay en este país que logre permitir que se puedan apreciar estas obras en su dimensión y verlas a diferentes distancias? Esta obra hay que verla de cerca y de lejos. Y eso se permitiría un espacio. Ya podría, y creo que ese espacio de la 26 como museo a cielo abierto es algo que creo que el distrito, los distritos los van cambiando y van cambiando los intereses, pero creo que es algo que no se debería perder porque es muy potente e importante. Creo que ahí la maestría de la Universidad Nacional podría jugar un rol muy importante en este campo, porque creo que es un espacio maravilloso, las ciclovías, la entrada a Bogotá, que eso se debía incluso fortalecer, y no se han puesto más monumentos, al contrario, se dañan cada vez que hay una marcha. Creo que habría que explorar y hay que estar abierto a cambios de todo tipo. A mí me impresiona porque muchas veces antropólogos y sociólogos dicen que están abiertos a cambios, pero los que no están abiertos a cambios son ellos. El cambio es derrumbarlo, romperlo y acabarlo. Entonces sí, la decolonización me parece importante, pero la decolonización no se acaba ocultando la memoria de la colonización, sino hablando sobre ella, resignificándola, entendiéndola y viendo alguna cosa positiva también, porque es que somos producto de ello, quieranlo o no, lo que aquí estamos. Un colega tuyo de la Universidad Nacional, perdón, de la Universidad de los Andes, te manda la siguiente pregunta y el siguiente comentario, Lucas Ospina. Dice, Mario Omar, usted vivió y estudió en Rusia varios años. ¿Cómo vivió esa relación allá con los monumentos, con el cambio de una época? ¿Estuvo en Ucrania? Yo estuve en Rusia, yo estudié en Rusia y justo estaba en Ucrania cuando Chernóbil, estaba en una ciudad que se llama Cherkasy, y era la época soviética. Yo viví en una época que murieron 4 presidentes, Brezhnev, Andropov, Chernenko y quedó Gorbachev. Pero en ese momento los monumentos eran intocables, como los hoy son hoy en Cuba. En Cuba, por ejemplo, las personas que salieron a protestar a la calle el 11 de julio, hoy están presas. Hay jóvenes que le echaron hasta 25 años. Y a una persona que le echó sangre de cerdo a un busto de Martí, un busto de una calidad pésima, eso que se hacían como en la película La muerte de un burócrata en serie, le echaron 15 años de cárcel por echarle sangre a un busto de Martí. Entonces, frente a esas medidas, creo que no es una opción en esos países cuando existen regímenes atentar contra un monumento. O lo que ocurrió con... Sí, o en este momento, por ejemplo, con Putin, que alguien se atreva a dañar un monumento. De hecho, Rusia está en este momento reclamando los daños que se están haciendo los monumentos soviéticos en la actualidad. Hay muchos casos que también tenía para poner, pero digo, el tema es tan extenso que creo que sería interesante seguir haciendo este tipo de conversación. Hay un caso interesante, los países que más tenían esculturas de Colón eran Cuba y Colombia. En Colombia quedan 2, en Cuba todavía se conservan las 3, que vean. Y las cambiaron en los años 50, incluso hay una escultura, fue muy polémica, de Enrique VII, de Felipe VII, ya no sé cuál es, los historiadores que me ayuden, y la bajaron del pedestal y está en el piso, y tiene un rollo y le llaman el masturbador en La Habana, y la gente se toma foto, pero nadie la toca. Todo el mundo se toma su foto con Felipe VII. Entonces creo que es un tema incluso hasta en la parte humorística, pero con humor, pero bueno, el Caribe maneja las cosas quizás de otra manera. Pero creo que hay que hablarlo y hay que hablarlo tranquilamente y también nosotros bajarnos de los pedestales y acercarnos más a las comunidades y contarle más de cerca la academia, eso, porque pienso que ha habido un romanticismo académico. Yo veía los discursos cuando se hicieron los encuentros en el IDPC, que no estaban leyendo la realidad, estaban viendo la posibilidad de concretar sus tesis académicas en este momento de estallido social, pero la lectura, qué pena, no siempre era así. Mario Omar, muchas, muchas gracias por tu generosidad, por el humor, por la amplitud y la precisión de tu intervención. Creo que con esta segunda charla vamos cumpliendo el objetivo que nos habíamos fijado de hacer mucho más complejo y problematizar la discusión desde diferentes puntos de vista,
explicitar las tensiones que hay en la discusión patrimonial en el país. No me resta sino agradecerle su presencia, su compañía hasta esta hora. Les esperamos mañana en este mismo canal a las 6 de la tarde, cuando nos va a hablar el profesor Germán Mejía Pavoni, un historiador de Bogotá que seguramente ustedes conocen, con las más interesantes credenciales y trabajos sobre la historia de esta ciudad. Hasta mañana. Muchas gracias a usted y al Ministerio de Cultura. Con este grupo de conferencias. Alguien nos preguntó que por qué no hacíamos las conferencias en el Auditorio Ángela Guzmán de la Facultad de Artes. Quiero decir que nos encantaría tener estos encuentros presenciales, pero que también esta modalidad hace que podamos conectarnos con la gente de Cali, Barranquilla, Medellín, de todo el país, que también han participado en esta conferencia. Entonces, no quiero ya extender más esta conferencia. Muchas gracias nuevamente y bueno, esperamos en un futuro de pronto seguir trabajando o seguir conversando de esto contigo.